Muy buen día para todos ustedes, muy buen fin de semana. Hoy campo directo en la provincia de Santa Fe. Nos encontramos ubicados en estos momentos en el ingreso a la localidad de Sunchales, sobre la ruta nacional número 34. Desde este lugar realizaremos nuestro programa de hoy sábado. Les recordamos, nuestro teléfono de la producción es el 0351-15-511-8446. Nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. También queremos recordarles que está en vigencia el gran sorteo para participar de un fin de semana en el Hotel Nahuam Resort Serrano en Sinzacate, en el norte de la provincia de Córdoba. Usted puede ingresar al Facebook de Campo Directo o de Agromagazine y allí con doble chances participar de este sorteo. Debe ingresar su nombre y apellido, los tres últimos números del DNI y la localidad. De esta forma, en el último fin de semana del mes de diciembre, realizaremos el sorteo desde el Hotel Nahuam. Si les parece, presentamos los titulares, los principales temas que desarrollaremos hoy sábado. De la mano del decano de Agronomía, conocemos detalles de la nueva carrera de Ingeniería Zootecnista. Nueva asamblea del Consorcio de Regantes de Aguas Subterráneas, la palabra de las nuevas autoridades. En nuestro espacio de análisis y opinión, hablamos del retorno a las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea. Acompañamos a los expositores de maquinaria agrícola en una nueva edición de Expo San Francisco. Las 36ª Jornadas de Medicina Veterinaria en Villa Giardino, un espacio para revalorar la profesión y ocupar un merecido lugar. El Colegio de Ingenieros Agrónomos festejó sus 30 años. Participamos de un momento especial para los técnicos de nuestra provincia. En la alerta de plagas y enfermedades, observamos presencia de orugas cortadoras. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Cotreco. Higiene urbana. www.cotreco.com. Comenzamos de esta manera el desarrollo de nuestro programa Campo Directo para este sábado 16 de diciembre. Estuvimos dialogando con el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, el ingeniero agrónomo Marcelo Conrero. Le consultábamos y le pedimos que nos adelante detalles de la nueva carrera de Ingeniería Zootecnista que comenzará luego de 50 años una nueva carrera de Ingeniería en esta Casa de Altos Estudios. Comienza en el mes de febrero del año 2018. Fue hecho con un objetivo de tratar de generar profesionales que puedan salir a la profesión a generar el valor agregado y trabajo genuino en los pueblos del interior, porque la ganadería tiene que volver a nuestra región centro, ya que es una gran productora de granos y entendemos que de esta manera, con profesionales, con una carrera que va a ser moderna, donde va a tener, además de lo que es la producción en sí, de diferentes tipos de producción animal, que no es solo la bovina, sino que está la caprina, la ovina, piscicultura, equina, porcina, apícola, avícola, en fin, digamos, todos digamos, sistemas que deberían tener, digamos, de alguna manera la utilización del grano como insumo para generar valor agregado, trabajo en los pueblos del interior, y la idea es formar un profesional que tenga la capacidad de gestionar y asesorar a los productores para poder ir virando, ¿no?, con sistemas adecuados digamos, y bajo bases ciertas que puedan ellos ir incorporando, ¿no?, estos nuevos sistemas y con todo un bagaje de conocimientos en calidad
de lo que se produce en cuanto a la carne, en cuanto a lo que es la parte de mercado y gestión de negocios en ese sentido, y todo lo que es la incorporación de lo que es la nueva tecnología, la ganadería de precisión en todos sus rubros, porque bueno, nuestros profesionales van a salir de acá a unos años y es importante que ellos ya manejen estas cuestiones, incluso todo lo que es manejo de efluentes, porque ya no es solo producir producción animal, sino que tenemos la oportunidad, ya se ha reglamentado la nueva ley de residuos pecuarios, y es importante que un asesor le pueda indicar un producto que muchas veces no lo hace porque no sabe, y bueno, entonces es un manejo integral de los sistemas productivos, en donde todo hace a un mejor rendimiento y un mejor aprovechamiento de los recursos, que es lo que nosotros hacemos en nuestra facultad. Venimos tratando de ayornarnos a esa nueva carrera, pero ahora vamos a tener que acelerar algunos procesos y en eso, bueno, por suerte, gracias a nuestra visibilidad, de nuestra facultad, de nuestra cabaña, bueno, nos han ofrecido, por ejemplo, instalar una cabaña de ovejas, la Cámara de Ovinos de Córdoba nos ha ofrecido esto, también nos han ofrecido desde la Cámara Porcina implementar porcinos. Digamos, nosotros veníamos con los proyectos, pero bueno, teníamos una cuestión que siempre tiene la universidad, que es un problema de recursos, y bueno, hay toda una serie de empresas, productores y cámaras que están queriendo acompañarnos para tener esos sistemas productivos aquí, al igual que acuicultura, que vamos a tener también producción de peces aquí, pero también hemos avanzado en un convenio que vamos a firmar con el Ministerio de Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba para poder aprovechar el acuario que ellos tienen allí en la zona del lago San Roque. Así que bueno, creemos que estos elementos son indispensables en una carrera tan profesional, en donde nosotros pretendemos que tengan mucha práctica, que tengan esa práctica profesional necesaria para poder salir como profesionales a brindar soluciones a los productores. Nos vamos por unos instantes a la estación experimental de INTA en Manfredi, porque allí se reunieron los integrantes del consorcio de regantes de aguas subterráneas, se realizó su asamblea general ordinaria y se aprobaron balances de años anteriores, renovación de autoridades y se trataron temas, proyectos para el año 2018. Estuvimos presentes con nuestro equipo de producción, compartimos el informe registrado en el INTA Manfredi. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Llega un momento en que le toca a uno, digamos, hay gente que hay que renovar, que ya ha aportado y bueno, por ahí hay que hacer la aparición uno y tiene que cumplir, digamos, con esas funciones en pro del beneficio de todos los que estamos en el sector, ¿no? Nuestra explotación está en la zona de Caña de Luque. Caña de Luque está a unos 55 kilómetros al noreste de Jesús María. Nosotros arrancamos con el riego en el año 98, pusimos nuestro primer pivot. Y esto fue como, digamos, como resultado de un viaje disparador que hicimos con nuestro CREA. Nosotros participamos, nuestra empresa participa de un grupo CREA, el grupo CREA Caña de Luque Citón. Y en el año 97 habíamos hecho un viaje a Estados Unidos, a la zona de Nebraska y Iowa, pero básicamente viendo todo lo que es el sistema de riego por aspersión en aquella zona, y realmente lo vimos como algo que era muy importante para replicar acá. Entonces arrancamos en ese año y bueno, ahora ya tenemos tres pivotes propios. Uh-huh. El tema de los estudios de los acuíferos es algo que no hay que desatender. Después el tema de lo que es la energía, ahí habría como dos cuestiones a tratar. Uno sería el tema del costo de la energía eléctrica para el productor. A ver, digamos, estamos con una cuestión energética en suba, que venía digamos con costos subvencionados, pero bueno, hay que ver si al Estado le interesa, digamos, la actividad, digamos, para
para, digamos, generar más recursos, por ahí tampoco pedir subsidios, pero sí por ahí acomodar algunas cuestiones. Yo hablo del Estado Nacional y del Estado Provincial, ¿no? Y por ahí podemos nosotros como consorcio tener alguna participación para sentarnos en una mesa y charlar y por ahí ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. La sensación o la percepción que tenemos desde el INTA y desde lo personal es doble. Por un lado es que la participación del INTA en el tema del desarrollo del riego suplementario en la provincia de Córdoba ha sido fundamental, ha sido un eje tremendamente activo en generar la información y promover la actividad desde nuestra responsabilidad técnica, nuestra responsabilidad de generar conocimientos y de difundir conocimientos. Y por otro lado, haber sido unos activos participantes en la organización de los productores. Tengamos en cuenta que tanto la Asociación de Regantes como el consorcio se formó aquí, en estas paredes del INTA, y sigue afortunadamente siendo el lugar donde los convoca, y eso nos llena de satisfacción y de orgullo. Lo que está pasando con el riego es una transformación hacia sistemas un poco no tan commodity, sino hacia cultivos de mayor valor. Prueba está que en la zona norte el garbanzo se está imponiendo, incluso en conversaciones con algunos regantes están pensando hasta no hacer soja para hacer un buen garbanzo. Mira, desde mi participación yo estoy insistiendo mucho en que el consorcio debe hacer conocer las cosas que está haciendo para que después los usuarios se involucren, ¿no? Hoy realmente desde las mismas actas de la comisión, donde se tratan temas muy importantes, energéticos o de actividades futuras, el resto de los usuarios se tiene que enterar, y parte de la transferencia de esa información, por lo menos de la actividad, si bien los resultados van a estar a futuro, es necesario para que después la gente se involucre más, ¿no? Muy contento, porque la verdad se están realizando muchos trabajos en conjunto. La verdad que el consorcio está realizando un monitoreo importante de las perforaciones en las cuales hoy están en uso, y bueno, hoy a su vez se hizo la presentación de parte de los trabajos que han estado realizando en conjunto con la Secretaría. El riego va a ser, es y va a ser cada vez más una pata fundamental en el crecimiento de la producción de la provincia y de la nación, por supuesto, porque como estuvimos viendo en las charlas técnicas y como sabemos desde hace mucho tiempo, a pesar de que en estos últimos años estuvimos bastante ocupados en algunas zonas de la provincia con excesos hídricos, esta es una provincia que las tres cuartas partes de ella es semiárida o subhúmeda. Por lo tanto, la falta de agua o la escasez o mala distribución de la misma hace que tengamos fuertes variaciones en nuestros niveles productivos. Por lo tanto, el riego es una pata fundamental para estabilizar e incrementar la producción. Y usted quiere saber los precios de los cereales, cómo cerraron las pizarras del mercado de cereales de Rosario y el mercado de carnes de Jesús María. El siguiente segmento es presentado por... En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.450 pesos. Maíz, 2.485 pesos. Trigo, 2.775 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, nosotros tuvimos un remate muy bueno hoy día, 1.054 cabezas, de las cuales había casi 800 gordos. Se vendió todo, muy ágil. El novillito bueno anduvo ahí en los 35, 36 pesos, parejo, novillito liviano y el novillito de 370, 380, dentro de esos valores, tropa, había muy buena hacienda. Y después el novillo pesado, como está en toda parte, 32, 33 pesos, algunos lotes de novillo más de 500 kilos ahí en los 31 pesos, la hembrita liviana 34, 35, la vaquillona más pesada entre los 32 o 33 pesos, la vaquillona de 360, 370. Te diría que valores corrientes dentro de lo que se ve en los mercados, y la vaca
en los 24, 25 pesos casi toda la vaca buena. Los toros también anduvieron muy bien, había toros de los 24, 25 hasta 28 pesos. Y la invernada que había, algunos lotes de vacas con cría que se vendieron, te diría, de 5.000 hasta 7.500 pesos lo que pisa. Había un buen conjunto de vacas con cría. Y el resto de la invernada, el ternero que había dentro de los 42, 43, novillito de 200 kilos también, 43, 44 pesos. O sea que fue un remate muy bueno, te diré. Ingresaron a la venta 1.054 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilos, 35 pesos con 35 centavos. Novillos de 350 a 400 kilos, 34 pesos con 90 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilos, 33 pesos con 85 centavos. Vacas buenas, 24 pesos con 40 centavos. Toros, 25 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 150 a 200 kilos, 43 pesos. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 18 de diciembre, desde las 10 horas, en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 25 centavos para la compra, 17 pesos con 65 centavos para la venta. Desde Sunchales, en el centro norte de la provincia de Santa Fe, capital del cooperativismo, los invitamos a una breve pausa. Ya volvemos con estos temas. En nuestro espacio de análisis y opinión, hablamos del retorno a las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea. Acompañamos a los expositores de maquinaria agrícola en una nueva edición de Expo San Francisco. Las 36ª Jornadas de Medicina Veterinaria en Villa Giardino, un espacio para revalorar la profesión y ocupar un merecido lugar. El Colegio de Ingenieros Agrónomos festejó sus 30 años. Participamos de un momento especial para los técnicos de nuestra provincia. En la alerta de plagas y enfermedades, observamos presencia de orugas cortadoras. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA. CEFAR Riego. El que veranea en Córdoba tiene premio. Teatros, supermercados, festivales, parques temáticos, hoteles. Con débito o con cordobesa tenés 10% de descuento en teatros y 20% en parques recreativos y en los mejores festivales. También en supers y hoteles hasta 4 y 6 cuotas sin interés. Veraneo en Córdoba. Yo veraneo en Córdoba. Veraneo fuerte con Bancor. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. En el campo hay que saber estar. Y los que hacemos Apache, durante 60 años, siempre estuvimos. Por eso los productores nos siguen eligiendo. Porque evolucionamos juntos. Y saben que nuestra marca mantiene el compromiso de hacer grande al campo argentino. Apache, 60 años sembrando historias. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias, representante oficial Brava. Máquinas nuevas y usadas, servicio técnico y repuestos, ruta 158 y autopista Córdoba-Rosario, 0353-4014-084. Thank you.
Comenzamos el segundo bloque de Campo Directo, hoy desde el centro norte de la provincia de Santa Fe, ubicados en el ingreso a la localidad de Sunchales. En Campo Directo analizamos y opinamos sobre el acontecer del sector agropecuario en el país y el mundo. Hoy el periodista agropecuario Alejandro Royán nos desarrolla el retorno de las negociaciones entre el Mercosur y la Comunidad Europea. Oportunidades para el biodiesel y la carne argentina. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Luego de 18 años de negociaciones, la Unión Europea y el Mercosur se aprestan a cerrar un acuerdo comercial que va a regir las transacciones entre ambos bloques comerciales por los próximos años. Si bien el acuerdo estaba previsto que se pudiese suscribir durante la cumbre que la Organización Mundial de Comercio celebró esta semana en Buenos Aires, las negociaciones no llegaron por ahora a buen puerto y se espera que recién el acuerdo esté firmado a comienzos del año próximo. ¿Cuáles son las tratativas que están manteniendo los negociadores tanto de la Unión Europea como del Mercosur? Están básicamente asentadas en lo que es el comercio agrícola y también el comercio ganadero. Ahí los europeos han ofrecido para esta parte del continente una cuota de 60.000 toneladas de carne que el bloque del Mercosur considera que es insuficiente. Mientras tanto, como variable de negociación, han ofrecido 600.000 toneladas de etanol que, si bien para los europeos es un volumen importante, para Argentina y para Brasil, que son básicamente los productores de este biocombustible, son por ahora insuficientes. ¿Qué puede ocurrir en los próximos días? Las negociaciones van a seguir avanzando. Mientras tanto, Europa lo que está solicitando es una mayor apertura a través de la liberación de aranceles para todo lo que es bienes de capital y maquinaria agrícola. Si bien las negociaciones ya están planteadas y todos confían en que va a haber un acuerdo finalmente, todavía no se sabe la fecha. Puede ser a fines de año o a principios del que viene. Lo que sí seguramente es que va a haber fumata blanca. Y a pocos kilómetros de Sunchales se encuentra la ciudad del este cordobés, San Francisco. Allí se llevó a cabo este año 2017 su gran exposición de la sociedad rural. Estuvimos presentes acompañando a concesionarios de las más afamadas marcas de maquinaria agrícolas de nuestro país. Estuvimos allí, este es el informe. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Nosotros San Francisco es una zona, no te digo nueva, porque Julio ya sabía trabajar con la ciudad de San Francisco y toda su zona, pero bueno, Plano dijo, muchachos, hay que estar presente en San Francisco, más en una muestra tan importante como es la Rural de San Francisco, y bueno, por eso estamos presentes acá, con distintos productos, y bueno, no le podíamos decir que no, ya hace 2 o 3 años que estamos presentes, y bueno, esto nos obliga, ¿no es cierto?, un poquito a estar año a año, cada vez con más presencia, digamos. Pla este año empezó a traer lo que es Deufar, lo importan ellos directamente, nosotros a través de Pla somos los vendedores exclusivos en la zona, porque como tenemos productos Pla, somos distribuidores también de tractores Deus. Tenemos tractores Deus, tenemos producto Impagro también, que hace distintos tipos de cosas, como rolo, tolvas, acopladito. Bueno, después tenemos todo lo que es la línea de Pla, algo por supuesto, ¿no? Lo que es una sembradora y las dos pulverizadoras en distintos modelos. Bien. ¿Cuáles son los modelos que has traído de las pulverizadoras? Las pulverizadoras hemos traído una MAP 3 2900, equipada con caja Power Shift y todo el equipamiento triple, con piloto inclusive, y con corte neumático de 9 secciones. Y después el otro modelo que está a la par es una MAP 3 3300, también equipada, muy parecida, con caja Power Shift, con 28 metros de botalón y con corte neumático de 9 secciones. Bien. Y lo que es sembradora, está presente en la muestra una sembradora de 16 líneas, una AGP3 a 52, que a la vez se arma de 20 a 42, neumática, con doble fertilización, con monitor de siembra
y con los pulmones Fervis y a otros accesorios que, bueno, está presente en la máquina. Sí, seguramente ya la tienen reservada esa máquina. Esa máquina está vendida en la zona de Arroyito. Claro. Sí, sí, la verdad que se ha vendido muy bien, hemos vendido muchas sembradoras, pero bueno, por ahí están presentes, por ahí no, por tiempo, ¿no es cierto? Pero esta máquina nos cayó bien porque, bueno, está vendida en la zona de Arroyito, así que de acá esa máquina ya se va. O a Porteño directamente se la entregamos al cliente. Sí, es el Deo Fire original de Alemania, está enfriado por agua, es un tractor que tiene 160 HP. Bueno, después vienen distintos modelos que desde los 50, 40, 50 HP, los más chiquitos que fabrican en la India. Después las clases, los intermedios, más o menos de 100 a 120, que lo hacen en Italia. Y los de 20, 120 HP hacia arriba, que son hasta los 220, 230 HP el más grande, los hacen en Alemania. Bueno, por plata ubicado a la vera de la Ruta 1. Kilómetro 49 de la localidad de Porteña, provincia de Córdoba. Y bueno, yo estoy como vendedor y Julio Bianciotti, que es mi gerente, somos los que estamos al frente de la empresa, digamos. Acá estamos presentando una sembradora Apache de 10 metros. 54.000 de grano grueso y grano fino al mismo tiempo. Siembra a 42 centímetros para soja y 21 centímetros para trigo. Bien. ¿Es lo que está buscando el productor hoy? Sí, en este momento el productor lo que está buscando, o sea, que una sola máquina puede lograr hacer los dos cultivos. Inclusive maíz a 42 o a 52, como crea que es necesario su distancia en la siembra. Bien, contanos del concesionario, ¿cuánto hace que están representando a Apache? Más de 30 años estamos representando a la firma Apache. Bueno, sos de parte de la familia entonces, ¿no? Para mí Apache es una familia. Todo. ¿Y cómo respondió en todos estos años la zona este de la provincia? Bien, muy bien le respondió. O sea que los productores, cada vez, hace un año y medio o dos que se fue notando la diferencia del productor con más ánimo y con ganas más de hacer inversiones en su producción. Bueno, nosotros tenemos un local ahí en Frontera, en Ruta 19, kilómetro 127, o sea, al este del Automóvil Club, a unos 500 metros. Bueno, San Francisco es una plaza muy importante para nosotros. Hemos apostado hace algunos años a abrir una concesionaria en la zona para bueno, atender a los productores de aquí. Principalmente abrimos en su momento con la venta de sembradoras Bertini. Después, por suerte, los caminos se fueron abriendo, bueno, tomando representaciones nuevas de marcas reconocidas como Agrale, como Gea, como Richiger, Jommel y bueno, otro portfolio de marcas que nos hacen muy bien al negocio, ¿no? Bueno, en esta exposición hicimos un stand institucional, bueno, trayendo las tres marcas que más nos dedicamos a la comercialización. Por supuesto, con sembradoras Bertini, trajimos algunos modelos para mostrar a los productores, un modelo nuevo que es autotrailer, que es distinto a lo que hay en el mercado. Después trajimos también los tractores Agrale, que son, bueno, industria nacional, una apuesta a futuro muy importante. Trajimos un tractor de los que se destaca, digamos, un 215 HP, que es el más nuevo de la familia Agrale. Y trajimos también muchos productos de la línea GEA, que es una empresa muy reconocida de la ciudad de Morteros, con muchos productos, digamos, un abanico muy grande de productos orientado a todo tipo de productores. Muy bien, bueno, GEA lo que tiene es que es muy reconocido por el público, por los productores, en cuanto a la calidad en el diseño y en el funcionamiento de las máquinas. Bueno, empezaron desde hace unos años muy referentes con los mixers vertical, después la familia se fue ampliando y hoy también, aparte de los mixers verticales, se hizo una moledora embolsadora de granos que es muy reconocida en el mercado y también empezaron a incursionar, digamos, las tolvas autodescargables que, por suerte, pudimos vender aquí en la zona y los productores están muy conformes.
Argentina busca seducir a Argelia. El subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Jesús Silveira, y autoridades del SENASA y del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina recibieron a una delegación de empresarios de la industria cárnica de Argelia que vinieron a la Argentina en una misión comercial. Las cinco mayores empresas importadoras de carne vacuna de ese país visitaron diferentes frigoríficos y establecimientos de la cadena cárnica. Preocupan las importaciones de alimentos. El secretario gremial de Federación Agraria Argentina, Orlando Marino, expresó su gran preocupación por el avasallante ingreso de frutas y verduras. Ver en las verdulerías y supermercados del país tanta uva, vino, manzana, banana, naranjas y otros productos traídos de afuera, mientras nuestra gente en las economías regionales tiene que abandonar la producción, produce un dolor difícil de explicar, señaló el dirigente federal. Quédese con nosotros, ya volvemos con más información desde Sunchales, en la provincia de Santa Fe, y con estos temas. Las 36ª Jornadas de Medicina Veterinaria en Villa Yardino, un espacio para revalorar la profesión y ocupar un merecido lugar. El Colegio de Ingenieros Agrónomos festejó sus 30 años. Participamos de un momento especial para los técnicos de nuestra provincia. En la alerta de plagas y enfermedades, observamos presencia de orugas cortadoras. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. En Córdoba, TAU es Roijo. Líderes en la provisión de insumos y asesoramiento técnico para el agro. Sólido servicio de logística propia. Roijo, pasión por lo que hacemos. En el corazón agrícola de nuestro país, Planagro, pulverizadoras y sembradoras PLA, en el sudeste cordobés. Repuestos, mecánica y servicio de postventa. Conozca nuestros usados seleccionados. Planagro es PLA en Marco Juárez, 03472 1562 2621. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados, una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar. Seguimos compartiendo campo directo desde Sunchales, en la provincia de Santa Fe. Nos vamos al Valle de Punilla, en la localidad de Villa Yardinos, porque allí se llevaron a cabo las 36ª Jornadas de Medicina Veterinaria de la provincia de Córdoba, organizado por el Colegio de Médicos Veterinarios de esta provincia. Compartimos con ustedes la palabra de las autoridades que estuvieron presentes en este importante evento. Necesito que los colegas, que hoy son 4.268, entiendan cuál es el mensaje de la gestión esta actual. Por eso habrás visto que me encargué de presentar a cada uno del equipo que tengo, porque estoy muy orgulloso de ese equipo. Y entonces, por ahí, no soy uno de estar pensando por ahí mucho o escuchando mucho las críticas, por el solo hecho que me baso más en los hechos que hacemos nosotros. O sea, hubo una persona que me dijo, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Así que por eso lo expliqué con esos dos banners, que son la de Piti y la del ejercicio ilegal de la profesión, porque esta gestión, o sea, queremos dejarla bien marcada y dejar bien en claro una cosa, que en lo que nos toque de tiempo de gobernar y de estar en el Colegio Médico Veterinarios,
Yo siempre digo, donde se tiene que sentar un veterinario, se sienta un veterinario. No, eso basta de que quede una silla vacía, porque es una silla que lo ocupa otro. Entonces, esta gestión queda, y te agradezco a vos que me permitas decirlo ahora y que todos los de la teleaudiencia la pueda ver y escuchar, esta gestión está decidida a reivindicar la figura del médico veterinario dentro de la provincia de Córdoba. Cuando hay que hablar de, ya te digo, de tenencia responsable y de control poblacional, se presta mucho más atención a lo que dice una ONG y no a lo que dice un profesional veterinario. En el momento en que uno va a comprar un animal, se presta mucha más atención al asesoramiento del criador y no al asesoramiento científico de un médico veterinario. Entonces, ahí ya estamos lindando lo que es el ejercicio ilegal de la profesión. Y después otra parte, que es lo otro que estamos encarando, que es la venta ilegal de zooterápicos. O sea, el comercio en Argentina es un derecho constitucional, lo tenemos muy entendido. Pero está el dicho, zapatero a su zapato. ¿Usted quiere poner una forrajería? Póngala. Ya la palabra lo dice, para vender forraje. ¿Quiere poner un pet shop para cortar pelos a perros? ¿Para vender algún balanceado? Hágalo. Pero usted no puede vender medicamento. Y medicamento me refiero hasta un champú. ¿Por qué? Porque eso es ilegal. Ahora, ¿quiere poner un pet shop, hacer peluquería, vender medicamentos, vender champú, hacer todo? Usted ponga un veterinario regente. Con un veterinario regente, nosotros como colegio médico veterinario, no podemos decir nada, está bien, hay un veterinario que está a cargo de todo y está controlando. Porque somos uno de los actores principales dentro de la salud pública de este gobierno provincial y dentro del gobierno nacional y del mundo. Nosotros queremos dejarlos a ellos y a la medicina veterinaria, al médico veterinario, queremos dejarlo a un nivel en donde, ya te digo, sea respetado otra vez en los 427 municipios y comunas que tiene la provincia de Córdoba. Entonces, sí, van a encontrar un escenario mucho mejor y un colegio que está totalmente al lado de ellos. Nosotros tenemos la particularidad, y yo en las reuniones de comisión directiva les digo, muchachos, el federalismo no se habla, el federalismo se practica. Así que, si nos tenemos, yo soy de Brinkman y me llaman a una reunión a Vicuña Mackenna y son 400 y pico kilómetros, y bueno, o sea, nadie me puso un revólver para que sea presidente, tengo que estar. Y si me llaman en Villa Dolores, tengo que estar. Y si me llaman en Cruz del Eje, estoy. Y en San Carlos Mina, en Villa María, y donde me llamen, tengo que estar yo. Así que, y si no estoy yo, está mi vicepresidenta, mi secretario, el presidente del Tribunal de Disciplina. O sea, cualquiera del equipo, es más, no hay ninguna reunión que no vayamos menos de 5 personas. Así que, realmente. Orgulloso. Por favor, gracias a ustedes y muchos saludos. Es clave que el Ministerio pueda tener una buena relación con los profesionales que obviamente nos ayudan todos los días y se relacionan con los productores. Y por eso que en ese sentido, tanto con los agrónomos, con los veterinarios, nosotros tenemos una buena relación, coincidimos en una agenda en común, obviamente cada uno manteniendo su pertenencia, pero sobre todo teniendo una responsabilidad que nos permita trabajar para el bienestar de los cordobeses y mejorar la producción de Córdoba. En el caso de los veterinarios, nosotros tenemos desafíos, sobre todo vinculados al tema sanitario, a la genética, y esto nos da hacia adelante un objetivo muy claro, que es mejorar estos aspectos porque eso mejora la productividad. Y Córdoba tiene un enorme desafío para todo lo que esté vinculado a la ganadería, porque hacia adelante vemos que el crecimiento ganadero en Córdoba, de todo tipo de ganadería, va a ser seguramente muy promisorio. Así que bueno, esta 36ª jornada de actualización que hacen los veterinarios nos tiene juntos, también junto al SENASA, a la gente de los frigoríficos de Córdoba, porque insisto, tenemos una agenda en común, cada uno tiene su responsabilidad, pero si la potenciamos entre todos, el resultado va a ser mucho más positivo. Nosotros teníamos un problema en la ciudad, tenía que ver con la proliferación de animales. Era impresionante y se iba de las manos. Convoquemos al colegio de profesionales veterinarios y veamos cómo podemos trabajar en conjunto para llevar adelante de forma paulatina, pero sobre todo sustentable. Convocamos a todos los veterinarios, con todo el asesoramiento del colegio, sin cuestiones de banderías políticas, y dijimos, empecemos a castrar los animales de la calle,
y empecemos a trabajar en un programa de tenencia responsable, empecemos a trabajar en los barrios con los centros vecinales, pero podíamos inclusive hasta con fondos armar una cuestión móvil, municipal. ¿Para qué más eso si teníamos nosotros los veterinarios con su consultorio? Así que empezamos con 4, seguimos con 6 y empezamos a ampliar. Y hoy casi todos los veterinarios crueles que están contratados por el municipio y hacen castraciones semanales. Y el municipio, ojo, debo rescatar que ellos también bajaron muchísimo el precio. Ellos ponen los insumos y nosotros como municipio le pagamos. Y pensamos que esta política, que tiene que ser una política de Estado porque la tienen que seguir, se podía replicar en otros municipios. Bueno, por eso el presidente nos destacó, la verdad que un orgullo, porque uno por ahí hace tantas cosas y no toma dimensión por ahí de lo que hace metido en los problemas de su ciudad. Estas jornadas las realiza una nueva conducción que tiene hoy el Colegio Veterinario. Esta nueva conducción, que sin lugar a dudas sigue lineamientos que se trazaron las otras conducciones del colegio, le ha agregado algunas líneas nuevas en las que está trabajando. Y por ejemplo, una de las líneas importantes que nos hemos trazado para estar en todo el ámbito de la provincia es la capacitación. Nosotros en 6 meses logramos realizar 20 capacitaciones, 20 jornadas, donde tuvimos desde 30, 50, 100 y hasta 120 colegas en el caso de Brinkman, por ejemplo, días atrás, donde hicimos una jornada muy linda de pequeños animales y de grandes animales, de temas específicos. Pero bueno, así vamos rotando por toda la provincia para que los colegas puedan tener acceso a la capacitación. Esa es una línea de trabajo que la vamos a seguir haciendo, como estamos haciendo también todo lo que es relaciones institucionales. Nosotros los veterinarios tenemos, y hoy lo decía el presidente en su discurso, 42 incumbencias. Cada incumbencia es un nicho de trabajo y de acción. La salud pública, el control de todo lo que sea las fábricas de chacinado, los frigoríficos, el expendio de productos alimenticios, las fábricas de productos alimenticios, las cremerías, las industrias lácteas, en fin. Hay tantas, donde el veterinario cubre un rol importantísimo en el resguardo de la salud pública, que bueno, queremos hacer para ellos especializaciones y capacitaciones en todo el año que viene. Queremos que todos estemos involucrados en el camino a rodar por el colegio. Entonces decimos, de pronto, hacemos una jornada, todos los 25 colegas que formamos, tanto el Tribunal de Disciplina, el Consejo Directivo, como el Tribunal de Cuentas, nos ponemos a laburar en la jornada y aportamos todo lo que podamos. Entonces, eso le da un dinamismo muy superador al colegio. Presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas. Hasta mañana domingo, la Sociedad Rural de Jesús María es la sede de la Raza Criolla. Entre otras actividades, se llevarán a cabo la Final Nacional de Rodeo, categoría B, y las credenciadoras de Freno de Oro. Quédese con nosotros en Campo Directo por la pantalla de Tele 8. Ya volvemos con estos temas. El Colegio de Ingenieros Agrónomos festejó sus 30 años. Participamos de un momento especial para los técnicos de nuestra provincia. En la alerta de plagas y enfermedades observamos... Prepárate para superar tus expectativas. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. Piersantiplataformas.com.ar. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribic, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribic, Ruta 13, Las Varillas. Avanzar es lo que queremos, para entonces hacerlo. Nada nos detiene, ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP 3. PLA supera tus expectativas.
Comercializadora Pauni. Acércate y consulta por nuestras unidades nuevas y usadas. Tenemos un tractor para cada necesidad. Los mejores precios y financiación a tu medida. Ahora también con la más completa línea de maquinaria vial. En Comercializadora Pauni no compras un tractor, te unís a la fuerza de la mayoría. Pla. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Última etapa de nuestro programa Campo Directo, hoy sábado desde Sunchales, en la provincia de Santa Fe. Les contamos que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba acaba de cumplir 30 años al servicio de todos los técnicos del sector agropecuario. Estuvimos participando de los festejos y pudimos dialogar con el primer presidente de esta entidad y el actual, el ingeniero agrónomo Daniel Cavalli. Antes del colegio, los ingenieros agrónomos de la provincia de Córdoba nos vinculamos a través de asociaciones que formábamos en los pueblos donde éramos poquitos. Y entonces las distintas asociaciones que se encontraban en Villa María, Río Cuarto, Jesús María, Córdoba, nos juntamos y formamos lo que se llamó la Federación de Asociaciones de Ingenieros Agrónomos. En su momento, una de las cuestiones más importantes que abordamos fue ordenar el uso de los agroquímicos. Eso nos unió mucho y además nos unió el tema de jerarquizar la profesión, porque como profesión nueva que era, había mucha desorientación a veces en el ámbito de laboral. Entonces queríamos ubicarnos como profesionales responsables frente a los productores. Ya la gente sabe lo que es un ingeniero agrónomo. Hace 30 años había que explicar un poco. Y el productor lo valora más hoy, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que se ha avanzado muchísimo, hay mucho por hacer. Creo que lo que más está pendiente, me parece, es el tema del cumplimiento de normas. Es decir, cuando las leyes están en vigencia y el ente de aplicación no actúa en consecuencia, la cosa se complica. Es complicado poner en marcha normativas que preservan la salud y el ambiente. Digamos, esa es nuestra filosofía, siempre lo fue y creo que lo es ahora. Lo que pasa es que estamos faltos de eso, me parece. Pasaron 30 años sin... ¿Ya estabas en la actividad en esa época? Sí, estábamos. Yo arranqué en el 82, 83, en la profesión, sí. Y acá atrás tuyo hay dos personajes de la Carlota con quienes compartimos muchos momentos y muchos viajes cuando era la vieja Federación Cordobesa de Asociaciones de Ingenieros Agrónomos, la FECADIA, que unía todas las asociaciones, y nosotros en la Carlota teníamos una asociación grande, la IASEC, era grande porque llegaba hasta la Bulaya inclusive, y salíamos, el Johnny salíamos con un rastrojero con aquel allá, y el otro tenía un Falcon y un Citroën. El Falco tenía unos agujeros adelante, si tú eres mío, obviamente que no andaba ni 80, ¿viste? Ahora esas experiencias no se dan en otras profesiones, ¿no?
qué sé yo, la verdad que no sé, yo lo que digo, los ingenieros agrónomos somos bichos especiales, somos medio bichos raros, porque yo creo que lo que nos cambia de otras profesiones es que nosotros tomamos la profesión como una especie de estilo de vida. Las profesiones terminan a la hora que vos cerraste la oficina y a la hora que terminó el trabajo, la jornada. La vida termina cuando te morís. Entonces, evidentemente tenemos algunas cosas medio raritas los ingenieros agrónomos que... Y bueno, y nos da un poquito de orgullo ser así también, ¿no? De entrar en cualquier lado con un mate. Los ingenieros agrónomos durante mucho tiempo hemos sido y seguimos siendo... creo que espectadores de las realidades que se van dando, y nosotros como ingenieros agrónomos tenemos que empezar a generar políticas públicas y proponerlas, militarlas, y en función de eso ir desarrollando nuestra profesión también hacia futuro. Creemos que una de las tareas más importantes que tenemos es, ya lo venimos haciendo, pues reforzar mucho las comisiones. Tenemos 5 comisiones de trabajo trabajando muy activamente. Tenemos 5 jornadas previstas para el año que viene, alguna en calidad de congreso de 3 o 4 días. Pero me parece que nos está faltando un desafío territorial, digamos. Tenemos que empezar a construir el territorio. Hemos mirado mucho hacia afuera, lo cual está bien, pero hemos mirado poco hacia adentro, hacia el conjunto de matriculados nuestros. Nosotros siempre decimos que tenemos una gran ventaja sobre el resto de las organizaciones y de las profesiones, que es la presencia territorial. No debe haber un solo lugar en la provincia de Córdoba que no tenga un ingeniero, que no haya, en el cual no haya viviendo o en lo cual, en el cual no pase un ingeniero agrónomo en algún momento del año, en algún momento de la temporada de cultivo. ¿Cómo se imaginan avanzar en ese sentido? Bueno, eso es importante. Me parece que una de las formas que tenemos para poder hacer eso es empezar a ir a recorrer las delegaciones y a comprometer a los colegas con actividades, con tareas concretas. El compromiso se logra a partir de la tarea. Últimos minutos de campo directo desde Sunchales en la provincia de Santa Fe, y atención que hay presencia de orugas cortadoras en lotes de maíz en la provincia de Córdoba. Dialogamos con técnicos de la empresa Halcón Protección Vegetal en Sinzacate, provincia de Córdoba. Después de un invierno muy tranquilo, estamos viendo que con estas últimas lluvias y temperaturas que están subiendo de a poquito, se están activando las plagas. Sobre todo alguna plaga de suelo, como es cortadora, que la empezamos a encontrar en lotes particulares, no está general en todos los lotes, pero sí en algunos lotes particulares, en donde sobre todo son los lotes que pasaron más sucio de malezas. Bueno, cortadora es una plaga principalmente que la vamos a estar encontrando ahora, pasa el invierno en el lote, pero ahora con las primeras siembras vamos a ver en lotes que no se monitorearon en el invierno, que podemos ver en la línea de siembra plantas cortadas, ya sean de soja o de maíz. Así que la recomendación desde la empresa es monitorear, hacer muestreos previos a los cultivos que se están por implantar, y si ya sembraron, ir a ver en la línea de siembra si no hay plantas cortadas y decidir un control a tiempo, porque sabemos que una vez cortada la planta ya perdiste un stand de plantas que habías presentado en el lote. Mirá, si va a revisar pre-siembra mientras están revisando las malezas y nuevo nacimiento, es mover el rastrojo y se va a encontrar en el suelo, lo vamos a encontrar. Cortadora es una oruga que el productor la identifica muy bien, es una oruga de suelo. Y post-emergencia, sobre la línea de siembra vamos a ver plantas cortadas, y si buscamos en la primera o en la última planta cortada, a 2 centímetros máximo de profundidad vamos a encontrar la oruga cortadora y el daño en la planta. La cortadora puede cortar en 2 puntos sobre la planta, cortarla sobre el nivel del suelo o cortarla a 2 o 3 centímetros del nivel del suelo. Se puede utilizar trampa de erujo o mejor de feromona para detectar ataques tempranos de bolillera, pero el monitoreo es bastante preciso. Es una vez que vas a revisar el lote con el paño vertical, caen muy bien dentro del paño y decidís tratamiento en ese momento. Es la época de los primeros nacimientos de oruga bolillera, así que, y sobre todo coincidiendo con la época de formación de cascabullo y terminando de formación de granos, es una época para tomar una decisión de control.
antes de presentar a nuestros auspiciantes, ya para el cierre del programa, llega diciembre y se vienen puros festejos. Fiesta de las escuelas, juntadas con los compañeros de trabajo, con los de la facultad, juntada de amigos para despedir este año. En este mes de diciembre, B-Burger les quiere regalar dos de sus promos para 30 personas con hamburguesas, pan, verduras, aderezos, a través de este sorteo lanzado por las redes sociales. Usted puede ingresar a Facebook e Instagram de B-Burger y allí enterarte cómo participar para compartir unas buenas hamburguesas con los que ustedes quieran. Así que recuerde ingresar al Facebook o Instagram de B-Burger y allí completar todos los datos para participar de este gran sorteo. Presentamos nuestros auspiciantes, ya volvemos con el cierre de nuestro programa. Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba, formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa de hoy sábado. Últimos días del año 2017. En el mes de enero estaremos realizando normalmente nuestro programa Campo Directo con un resumen de los principales temas que desarrollamos y emitimos en este año 2017. Los temas que tuvieron mayor relevancia en este año. Usted lo podrá ver durante el mes de enero acompañándolo en este verano 2018. Les recordamos el teléfono de la producción, es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Les recordamos que está en vigencia el sorteo para participar de un fin de semana en el Hotel Nahuam Resort Serrano en Sinzacate. Usted puede ingresar al Facebook de Campo Directo o de Agromagazine ingresando sus datos, nombre y apellido, últimas tres cifras del DNI y la localidad, y de esta forma participa de un fin de semana en el Hotel Nahuam que estaremos sorteando el último fin de semana del mes de diciembre. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por la compañía. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 7:50, como todos los días, como todas las mañanas, en la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.